Esta observación que muchas veces se hace a modo listillos y decir y comentarle a la gente, pues resulta que el tomate es un fruto, lo sabíais. Ahí está el matiz, en la letra final. El tomate no es una fruta, porque fruta es una clasificación dietética, es una clasificación un poco culinaria. Lo que es el tomate es un fruto, con la U, es un fruto de la tomatera, nos lo comemos, pero no cumple la función de fruta culinaria, porque la fruta culinaria, lo que suele ser un producto comestible, fruto de muchas plantas, pero que suele ser ácido, que culturalmente lo tomamos de postre, y ahí está el ejemplo del tomate. ¿El tomate cómo lo consideramos en dietética y en cocina? Pues ya lo sabéis, lo consideramos pues más bien una hortaliza, porque lo es, ¿no? Porque se produce en el huerto y porque obviamente es una verdura, sus propiedades son mucho más parecidas a las de la verdura.